Mi encuentro diario con el Espíritu Santo. Compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la Virgen María un nuevo Pentecostés. Son unos minutos para recibir una nueva visita del Paráclito, que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo. Es el momento de permitir que el Espíritu de Amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan. Queridos amigos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Qué hermoso comenzar un nuevo mes pidiéndole al Espíritu Santo que camine delante de nosotros, abriéndonos camino, que camine detrás nuestro, cuidando nuestras espaldas, protegiéndonos, que camine a derecha e izquierda de cada uno de nosotros a lo largo de todo el mes de julio, para que no nos desviemos del camino trazado por Dios para nuestras vidas. Y al igual que hago cada inicio de mes, antes de comenzar con lo que es el tema o la cita bíblica, me gustaría compartir contigo un mensaje de la Reina de la Paz, relacionado con el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender la tarea, la misión del Espíritu del Padre y del Hijo en nuestras vidas. Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración y de silencio. Permítanme, hijitos, que los conduzca. Abran sus corazones al Espíritu Santo, para que todo el bien que hay en ustedes florezca y produzca frutos al céntuplo. Comiencen y finalicen el día con la oración con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Nuestra Madre nos invita a abrir esas puertas del corazón que pueden estar cerradas para que el Espíritu Santo entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que Él ilumine esos rincones donde puede esconderse algo de oscuridad que nos roba la luz de la alegría y de la paz que viene de Dios. Para esto necesitamos no solo escuchar reflexiones, sino tiempo de oración y de silencio, sobre todo para escuchar los susurros del Espíritu Santo. Nuestra Madre nos recuerda la importancia de comenzar y finalizar cada día, y especialmente en este mes de julio, con la oración hecha con el corazón, es decir, desde nuestra interioridad. Según las Sagradas Escrituras, el corazón es la identidad más profunda de la persona, donde se hallan contenidas todas las vivencias que hemos tenido. También en el corazón se hallan las huellas que han dejado las heridas de la vida. Por lo tanto, cuando abrimos esas puertas más profundas del alma humana al Espíritu Santo, de esos recuerdos, de esas emociones, también el Espíritu Santo irá sanando y liberando. Hoy queremos pedirle, y ya así entrando en el tema, al Espíritu Santo que nos guíe a lo largo de todo este mes. Utilizamos para la reflexión el Salmo 40, versículo 5. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Palabra de Dios. Poner en el Señor no una parte de la confianza. Poner en Dios toda la confianza. ¿Cómo se hace? No es algo automático. Es algo de día en día. Recuerdo en una oportunidad, hace ya muchos años, dando un retiro en medio del campo, en una hermosa capilla de unos queridos amigos, que es Nuestra Señora del Candil. Habíamos ido con un colectivo o un autobús, y era un hermoso día. El retiro que tuvimos en ese campo era sobre la fe. Tuvimos la predicación, la Santa Misa, la adoración,
el gesto de imposición de manos, y terminado ya cerca de las 4 o 5 de la tarde, tomamos una merienda. Pero la organizadora del retiro dijo que venía tormenta y que era importante salir de los caminos de tierra y tomar la ruta antes de que lloviese. Sin embargo, estábamos tan cómodos que nos retrasamos más de la cuenta. Recién nos subimos al colectivo cuando comenzó a lloviznar. Y de pronto ya no fue una llovizna, fue un aguacero con mucha fuerza. El autobús iba patinando sobre el barro. Los que iban en el autobús empezaron a gritar. Varias mujeres decían que tenían miedo, estaban asustadas. La señora que estaba a mi lado clavó sus uñas en mi brazo. Y cuando ya estábamos por llegar al camino asfaltado, el autobús se patinó y quedó muy cerca de una barricada, de un canal con agua. La puerta quedó trabada y no podíamos salir. Entonces, cuando logré que hicieran silencio, les dije lo siguiente. Yo les di la parte teórica acerca de la confianza en Dios. Ahora el Espíritu Santo nos está dando la parte práctica. Vamos a orar y vamos a poner en práctica esto que hemos escuchado a lo largo del día. Y así comenzamos a orar, a cantar, rezamos el rosario. Estuvimos cerca de hora y media o dos horas hasta que un tractor pudo jalar al colectivo y sacarlo y llevarlo al asfalto. Pero esa hora y media y dos horas fue más importante, más valiosa que todo el día de enseñanza, porque ahí nos dimos cuenta hasta qué punto confiábamos en el Señor. Muchas veces en los momentos de oscuridad nos damos cuenta que nuestra fe es muy frágil, que nuestra confianza es de papel. Por eso, cuando vengan acontecimientos adversos, la primera emoción va a ser perder la paz, desanimarnos, entristecernos, tener miedo, enojarnos. No nos quedemos en esas primeras reacciones. Como nos decía la Reina de la Paz en este mensaje que hemos leído, oremos, hagamos silencio, y el Espíritu Santo hará que la confianza empiece a fluir como un manantial desde lo profundo del corazón. Te invito a que en este momento oremos, consagrando todo el mes de julio. Espíritu Santo, te pido para hoy y para cada día de este mes que tomes todos aquellos pensamientos que me distraen, apartándome de lo esencial. Que por la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y con tu ayuda, desaparezcan los pensamientos que quieran perturbarme y que las emociones inquietantes se disipen. Pongo en tu presencia todo mi ser para que mi mente y mi corazón estén tan serenos como la superficie del agua cristalina que se extiende en un lago bajo un cielo sin nubes. A lo largo de este mes quiero aprender de San José, quien en los momentos más difíciles se dejó guiar por tu mano providente. Ayúdame a experimentar la consolación y la seguridad que proceden de la amistad contigo, para así darme cuenta cada día que no existe tormenta que pueda perturbarme mientras tenga mi atención centrada en el amor de Dios. Amén. Querido hermano, querida hermana, te invito a que escribas hoy qué deseas para este mes. ¿Qué regalo del Espíritu Santo estás necesitando para este mes de julio? Y que en esta red de intercesores oremos al Espíritu Santo unos por otros. Padre amado, te pido por medio de nuestro Señor Jesucristo que tu bendición se derrame en todos estos hermanos y en quienes enviaremos esta reflexión, para que el mes de julio, más allá de cualquier dificultad, sea un mes de crecimiento, de sanación y de bendición, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.